justo estoy en eso Ahora sí también. ya. Hay gente aquí que parece que lo hubiera visto hace un momento. Oh, sí, ¿no? Que hubieras estado desde ayer con ella. Sí, qué Pare curioso, como un déjà Me parece haberlo visto antes. A ese viejo pelón lo veo metido en todas partes. ¿A cuál? ¿A cuál? ¿A No. cuál? Oiga, y tiene A unas ver, al otro. oficinas, tiene unas superoficinas y unas casas que ustedes se las quisieran para ustedes. De Ese pelón lujo que está todas, ahí. ¿eh? Espera, que Sí. hay dos pelones. Estás hablando de audífonos, el que tiene audífonos. También, mira qué bonita oficina Ah, tiene. sí, también. Yo, No, pero hay un pelón más joven y otro pelón más viejo, pues. No, yo, pero ¿cuál sería de los él dos? no A se ver, llama me estás pelón. diciendo. Él no se llama pelón, él se llama B. Heisen Está Rubén Ya, ya Álvarez. veo al alemán, argentino, chileno, el gran Claro. Federico. Hola, Aurelio. Hola, Qué lindo que maestro. estar. Qué lindo Doctor estar en tu Rubén, clase buenas hoy en un café. tardes. Hola, Rubén, qué gusto. Hola, Rubén. Rubén, es que Chetumal, Tabasco, Villahermosa. Tabasco. Experto en cultura indígena. ¿Así? Sí, no, lo que usted quiera saber de cultura indígena, ahí tiene a Rubén. Rubén es una enciclopedia, es interesante. O sea, él nos podrá decir si es verdad o no lo de Pachita y todo esto. Él sí tiene argumentos para, por lo menos, si es verdad o no es verdad, pero que tiene argumentos, sí. Oye, Rubén, Pachi. está cerrado tu micrófono, Rubén. ¿Pachita existe todavía? No, ya se No, murió. no Ya se murió. murió. Murió en los 80. Pero se ha quedado como un mito si es verdad o no es verdad. Ahora se sabe Y que ella, es claro que es prima. verdad, yo conozco gente que ha estado en casa de Pachita. Y hay No alguien puede estar en que. casa de Pachita, pero de ahí que haya sido operado por Pachita es otra cosa. Hola, hola. Mira. Bueno, yo he estudiado todo el fenómeno de Pachita con Grinberg, el maestro. Hay Ya. mucha evidencia de que todo lo que hizo es verdad. Hay personas aquí en México que hacen lo mismo. Ahorita creo que su hijo quedó, había heredado esos Así es. dotes, los dones. Así es. Por ahí hay un video donde el científico Jacobo Grinberg hizo muchas investigaciones e incluso Claro. en niños para aprender a ver sin necesidad de los ojos, con los ojos Ah, cerrados. sí, es lo que hace el doctor Ramiro también. Pero yo, Exacto. mira, yo también he estudiado, he seguido a ellos, sin embargo, hasta el momento no logro aceptar la opción de que de la nada creas un órgano, porque hablan ahí en lo que cuentan, ¿no? Lo que narran, de que se concentraba y hacía qué cosa con su mano y aparecía un corazón, aparecía un riñón, aparecía eso, esa No, partecita en las no manos. siempre, algunas veces, no siempre. Otras veces los compraban en la universidad donde hacen autopsias. Claro, no, o sea, eso está Eso correcto. Ya te es digo, la parte en la cual yo no termino de procesar es esa parte en la cual dice que hacía la mano así y aparecía un órgano. mente Esa parte materia. es la que, claro, hacía, pues no sé, ¿no? Qué Es bonito el escuchar poder de eso. la materia sobre el mundo de los resultados. Entonces, ¿Sea tú si crees en eso, Ramiro? he visto un par de cosas que me han sorprendido y me he Así. tenido que morder la lengua porque yo no creía en esas cosas. Sí. Ajá. Y entonces el poder de esto, y por eso pregunto por Pachita, porque o si hay alguien en México que hace ese tipo Claro, de su cosas, hijo. porque me gustaría contactar con alguien que lo haga, porque es que a mí me sorprendieron mucho un amigo de otra persona que se habla mucho, que es Alejandro Jodorowsky. 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 Sí, él también Entonces, ha desde hecho Chile. seguimiento. Sí, pero él Sí, vive en pero París, puede decir, no, a vive, visitar, está cerca de ti. Sí, Vive en París. pero con él estudié un par de cosas, y entonces llevó a una Él persona. trabaja la psicomagia. Llevó a una persona de la India, una señora muy mayor, unos 90 años, y hizo cuatro cosas allí que yo me quedé callado y me tocó morderme la lengua porque a mí me pasaba lo que tú, Gloria. Yo soy de ciencia, soy de investigación, método científico, y yo decía, esto no puede ser.
Y allí casi que me tocó comerme mi lengua porque me quedé sorprendido. Pero luego no he podido encontrar a alguien que haga este tipo de cosas. Bueno, como lo que la información que tengo es que su hijo, el hijo de Pachita, es el que ha heredado y es el que continúa con todo eso legendario. Ahora, pregúntale a Domenico, él debe saber dónde vive y qué sé yo, ¿no? ¿Quién? ¿Pachita? O Alba, El el doctor hijo. Rubén también debe saber si es seguidor Bueno, de esa gente. ese es todo otro cuento. Ya no, su hijo, ahora su nieta, no hacen lo mismo que hacía ella, es una cosa diferente. Ah, Así ya. que olvida por ese canal. Ah, okay. Relativamente a cuestiones espirituales, sí, en México hay donde hacen cosas fuertes. No me resulta que haya otros lugares donde materializan órganos como en ese caso, pero cirugías espirituales sí. Y ahora me viene a la mente, para Ramiro, un centro espírita conocido en Brasil que se llama Lar do Fray Luis, con Z, Luis, donde hay todos los días se materializa, o sea, hay medium de materialización es decir, defectos físicos ectoplasmáticos, que ellos se desmaterializan, se materializa un médico, hace cientos de cirugías al día, gratuitamente. Y luego se desmaterializa la noche y todo vuelve a la normalidad. Ellos aceptan solo enfermos desahuciados y las cirugías son gratis. Lardo Fray Luis, hay muchas conferencias, pero están todas en portugués, muy, muy interesantes, Ah, qué bueno. del titular de ese grupo. Muy bien, muchísimas gracias, me interesa muchísimo. Yo he hecho con Bueno, te puedo visión. buscar algún link para que lo veas, si te lo mando privadamente. Vale. Yo he Había un hecho. doctor Guerrero, ese doctor también estaba Sí. haciendo lo mismo, ¿no? Ese sí todavía está en España, creo. Pero está vivo. Médico. Bueno, también averiguaré un poco. Lo que pasa es que yo viví una experiencia porque yo pregunté cuando yo hago visión sin ojos, de pronto cuando vas a otro plano, entonces yo pregunté cómo puedo certificar o cómo puedes certificar de cómo funciona, si realmente funciona el dominio de la mente sobre la materia. Entonces, la respuesta es hazlo contigo mismo. Y lo probé y funcionó. ¿Qué has creado? Cosa que estoy sorprendido. Bueno, acabamos de cerrar un curso que estábamos y es el cambio de mi rostro. No sé si habéis notado el cambio. Los que vayan podéis ir a ver los A ver. vídeos de hace un año, 2 años, 3 años atrás cuando esto comenzó y ahora ver la diferencia. Entonces, Pasa la información, lo ¿eh? podéis Súper mirar. notable. Y entonces lo hice y el cambio comenzó a suceder. Y yo soy el primer sorprendido. Bueno, qué bien, Ya felicitaciones. en privado os compartiré fotos porque aquí en Genial. público. Me lo pasas y yo se lo Además, comparto a los demás. además son fotos muy íntimas, así que. Oye, ¿qué es Oh, eso? No, 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 entonces no, la ya. cierran el canal, cierran el canal. Hola, hola a todos. Yo presumo que yo ya las vi. Todavía estamos en tertulia. Laura, Vamos, Ramiro. te hace Estamos una en tertulia. persona seria, Laura. Vamos Estamos en live, ¿eh? sí, vamos a abrir. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Les saluda Gloria Cosío desde Lima, Perú. Vamos a continuar. Vamos a hacer la segunda parte del tema que hicimos hace 2 semanas sobre las naves, sobre los ovnis, sobre las cosas maravillosas que nuestros vecinos, pues nuestros jefes, qué sé yo, que vayan a, estén creando, nos estén mandando. Okay. Aprovecho también para compartir que estoy muy alegre, muy emocionada, porque ya tengo fecha para que Aurelio Mejía venga a dictar su curso acá en Perú. Va a ser el próximo año, el 20 de septiembre del próximo año. Así que con un año de anticipación ya voy a tenerlo fastidiando a ustedes. Así que Aurelio, a comer ceviche otra vez.
A ver si se viene Domenico también a comer ceviche. Puesto. El próximo año. Y ahí estoy puesto. Ajá, ok. Aurelio, abre el tema, por favor. Bueno, en realidad no es abrir el tema porque ya lo abrimos la semana pasada, es continuar el tema de los seres de otro planeta. Que en realidad es algo relativo porque en el universo no hay arriba ni abajo, ni hay derecha ni hay izquierda. Nosotros también somos seres de otro planeta. Depende de cuál planeta miremos. Decíamos ya en varias ocasiones que por sentido común, por lógica, no somos los únicos. No estamos solos en el universo. Si antes de la nada de habitantes, antes de la nada de la vida, solo había materia flotando en ese cosmos, por un proceso que no conocemos ni lo voy a decir, la vida brotó en alguna región del cosmos, la primera espora de vida, el primer pensamiento. ¿En qué momento esa unión, conjunción de átomos, de sus partículas atómicas, moléculas, hizo chash? ¡Ay! Estoy pensando, soy molécula. ¡Ay! Me puedo mover y puedo moleculear con otras moléculas. De ahí viene la palabra culiar, porque es de moleculear con otras moléculas. Y empezaron a reproducirse las moléculas. Y luego empezaron a formar compuestos más complejos, formas de vida orgánica que ya podía pensar de una forma diferente al elemental. Ya podía entrar a pensar qué es bueno, qué es malo. Entró la moral, entró el concepto de sociedad. Y vamos en lo que vamos. Pero yo pregunto, en esa cantidad tan enorme de materia que hay en ese cosmos, ¿en cuál de esas partículas, moléculas de polvo, si así podemos llamar a la Tierra, comparando el tamaño de la Tierra con el universo, es simplemente una brisnita de Tierra? ¿En qué brisnita de Tierra de ese cosmos tan inmenso brotó por primera vez el pensamiento, la vida? Los egocentristas, los geocéntricos dicen, claro, aquí, usted no ve que fuimos los escogidos, usted no ve que todos los astros nos rinden pleitesía a nosotros, usted no ve que el astro sol, el rey, sale por oriente y se acuesta por occidente, y usted no ve a la nebulosa de Orión, no ve, sí, eso no es así. Está equivocado, usted es que no ha visto la vida de Galileo y es que no ha visto la vida de Copérnico. No somos el eje del universo, no somos el ombligo del cosmos. No tenemos nada especial. Sí, sé que tenemos mares, océanos. Sí, pero ya han descubierto mares y océanos en otros lugares del universo, aquí cerquita, en el patio, en lunas de Saturno. ¿Ya han descubierto mares de metano? Sí, yo sé que los de aquí son de H2O, de agua, hidrógeno, oxígeno. Y sé que la vida de aquí está formada en gran parte alrededor del agua. Y las moléculas tienen agua. Y nosotros nos criamos, engendramos 9 meses en agua. Pero ¿quién impide pensar que allá en la luna de Saturno o en otro donde hay mares de metano, no haya lluvia de metano, tormentas de metano, formas de vida basadas en el metano? ¿Qué impide pensar que en alguna nave espacial, un arca de Noé cósmica, hace millones de años, vinieron aquí esporas de vida o seres que han ido evolucionando aquí y ya? Ven ustedes, por ejemplo, en el caso mío, esta forma tan espectacular, tan bonita que tengo. ¿Qué impide pensar eso? Maestro, ¿y sí, de quién era el polvo? El fuego. El polvo.
No se puede decir, porque usted le dio por decir que iba a mostrar cosas íntimas. Ahora me pregunta que echar un polvo cósmico. No, no, no hablemos de eso aquí. Pero sí, el polvo ha estado muy relacionado con la humanidad desde todos los tiempos. Seguimos. Vaya, ha visto, me hizo perder el hilo. Me hace buen favor y me lo recupera usted con esa visión extraocular que tiene. Se emocionó pensando en el polvo. Sí, estaba pensando yo cómo es un polvo cósmico. Porque un polvo terrícola, sí, yo más o menos sé cómo es. Bueno, con seriedad. Entonces, en semejante universo tan grande, vamos a ser nosotros los únicos habitantes. Vamos a ser nosotros los portadores de la única inteligencia, si es que tenemos inteligencia. Que yo lo dudo. Aurelio, ¿usted por qué duda que seamos inteligentes? Yo pregunto. Un aserrador. Voy a poner el ejemplo primero con un aserrador. Aserrador es el que corta árboles. Con un hacha o con un cechurro. Porque hay serruchos y hay cechurros. ¿Qué aserrador se sube a la rama del árbol en la que está sentado y es la que piensa cortar? Y empieza a cortar la rama y resulta que está sentado en la rama que está cortando. Ese aserrador es muy tonto. ¿Qué golpe tan hijo de mamá se dio? Entonces, si un aserrador no se sienta en la rama que está cortando del árbol, yo pregunto, ¿qué tripulante, qué pasajero de una nave daña la nave en la que va? El ser humano. Vamos en una nave interplanetaria que se llama Gaia, que se llama Urantia, que se llama Tierra o Pachamama. Esto es una nave. Vamos por el espacio a gran velocidad. Y un objeto que lleva pasajeros a velocidad por el espacio es una nave. Quien piense lo contrario, que me dé argumentos en ese sentido. Entonces yo pregunto, ¿es inteligente dañar la nave en la que vamos? El ser humano lo está haciendo, contaminando mares, ríos, acabando con los bosques, dañando la fauna, atentando contra sus mismos congéneres en guerras, Ucrania, Siria, Israel, Palestina. Pero en fin, aceptemos que somos inteligentes. Pues simplemente para darle gusto al ego. ¿Sí será que somos los únicos en semejante universo? No, no somos los únicos. Por sentido común. Entonces, ahora sí, queda abierto el tema para que los que quieran opinar al respecto, hayan tenido experiencias, las manifiesten. A ver, ¿quién desea tomar la palabra? Domenico, tenemos a Jader, tenemos grandes maestros, Ramiro, el doctor Álvarez. ¿Quién se anima? Ahí está Diana, la valiente, la mujer tenía que ser. Adelante, Diana. Gracias. Bueno, es solamente como algo que uno escucha y que de repente ha ido tomando forma, ¿no? Aquello del profeta Elías, que él nunca murió, sino que él se lo llevó un torbellino en un carro de fuego. Y hoy en día lo están relacionando justamente con seres extraterrestres. Y creo que el discípulo de él, que fue Eliseo, que también tuvo unas historias bastante particulares, pero parece ser que eso ya se ha manifestado en otras culturas desde otras épocas, pero se les daba como terminología de la época y apenas ahora es que como que se está abriendo ya el camino. Y algunos de las figuras que se hablan de lo que nos representaría a nosotros hoy día los ángeles, en aquella época no lo eran de esa manera, porque una de las visiones que tuvo justamente el profeta era una visión a lo que nosotros llamamos ángeles, pero era totalmente diferente. Y cuando uno lee un poco la Biblia con respecto a eso, más bien da como vamos a decir, temor, porque uno no lo relaciona con lo que nos lo mostraron después los renacentistas, todos lindos, estos angelitos, todos, más bien seres más bien extraños. Bien. Es como. Bien, gracias.
de estos contactos con seres que han venido del universo, aquí tenemos una descripción. Tengo en mi mano una de las varias Biblias. Aurelio, ¿es que hay varias Biblias? Sí, yo les puedo mostrar en este momento 10 o más. Según la traducción también, pues. Según la traducción. Entonces, según la traducción, debería haber solo una en español. Solo una. No, pero cada idioma lo tienen que pasar. Pero resulta que, como tú lo has dicho, en español hay varias. Está Dios habla hoy. Está la Biblia para el pueblo de Dios. Está la Biblia para Latinoamérica. Distintas. Las tengo en mi mano y las he mirado. Y tengo más. Aquí agarré con la mano las que me dio el puño. Testigos de Jehová, perdona, Aurelio. Oh. También hay. Tienen, los testigos de Jehová también tienen su propia Biblia. Sí, y los de Yahvé también. Yahvé que todo lo ve. Y Jehová que a todas partes va. Pues bien, voy a leer algo de casualmente la Biblia más tergiversada de todas. Y les puedo mostrar por qué. Porque aquí la tengo en la mano. La más alterada. Esta católica que ponen de adorno en las salas de algunas casas católicas en un atril muy bonito y la abren en algún capítulo que hable bonito, porque la Biblia tiene de todo. Que habla bonito, que habla feo, que manda a matar, que manda a perdonar. Aquí hay para todos los gustos. Entonces voy a leer la descripción de una nave espacial. Y la descripción de los tripulantes. Y me voy al Apocalipsis de Juan. Advierto, Juan no era el evangelista. En ese tiempo los cristianos eran perseguidos. Y algunos hacían sus reuniones a donde no iban a entrar los soldados romanos, las catacumbas. Dicho de otra manera, los cementerios. En esos túneles. Bajo Roma. Y allá se reunían. Y cuando decían, ¡ahí ven los lados, corran! Pues resulta que capturaron a Juan, uno de ellos. Y Juan siguió comunicándose con sus creyentes, con su grupo. Y lógico, tenía que encontrar una forma codificada de comunicación que en caso de que el mensajero fuera capturado por los soldados romanos, los soldados no entendieran el texto. Tenía clave. Igual que se comunicaban con los submarinos alemanes, con clave. Por lo tanto, solamente podía entender realmente el texto quien tenía la clave de decodificación. Y esos mensajes se llaman Apocalipsis. Pero en caso tal de que llegara a caer en manos de los soldados el mensajero, en esa tiempa, o tiempo, porque yo digo como quiera, yo soy el que estoy hablando, se creía mucho en las supersticiones. Ah, eso se creía en las maldiciones. Se creía en las brujas. Entonces Juan se le ocurrió poner una maldición en el Apocalipsis, en el texto. Entre esas cartas que mandaban desde la cárcel al escondido, se las hacía llegar por la ventana al mensajero. ¿Y en qué consistía la maldición? Se las voy a leer. Pero les advierto, ninguno de ustedes va a quedar maldito. Yo tengo el contra, maldición. Lo que yo diga son palabras santas, benevolentes. Pero Juan fue muy vivo. En vez de poner la maldición adelante, al comienzo, la puso al final. Y observen lo que dice la maldición. Al final, donde termina. Pues puede ser que en esta Biblia no le hayan quitado eso, porque esta Biblia, si ustedes la vieran, está grande,
Porque tengo chiquitas. Le han cambiado cantidad de cosas. Comparando yo con las otras Biblias que tengo ahí en inglés también. Entonces vámonos al final del Apocalipsis, a la maldición, para que entiendan. Ay, se me escapó dónde iba a leer. Capítulo 15, acuérdeme, lo de la nave, capítulo 15. Pongamos una hojita y algo que me sirva de separador. Bueno, leo la maldición. Esta maldición va dirigida a los soldados que capturen al mensajero. Lo encuentran fácil, es el último párrafo. Y si alguno quitare cualquiera cosa de las palabras del libro de esta profecía, Dios le quitará a él del libro de la vida y de la ciudad santa, y no le dará parte en lo escrito en este libro. Pero es que es antes, la maldición. Bueno, ya lo pueden leer ustedes mismos. Lo que le puede pasar al pobre soldado, si lee esto y si le cambia interpretativamente lo que quiere decir. Y lógico que le va a cambiar interpretativamente lo que quiere decir, porque esto está en clave. Y lo va a tratar de entender. El que entiende el Apocalipsis, que me diga y que lo lea. Entonces, ahora sí, vamos a la nave. Imagínense ese campesino de esa época, en esa manga, y que ve encima una nave, y que de la nave envían un rayo de luz que se convierte en un ascensor, cosa que ya tenemos testimonios, ahora recientes, y que lo suban a esa nave donde hay una puerta abajo de la nave, lógico, una escotilla, una puerta por donde entran, el ascensor de luz, y que luego vea allá sentados en unos escritorios a unas personas con cascos, diademas, audífonos, frente a unos monitores de pantalla de cristal, unos escritorios con monitores que están produciendo sonidos, esa persona que nunca en su vida ha visto eso, observen la descripción. Ahora ustedes que ya tienen acceso a la tecnología. Vi en el cielo otro prodigio grande y admirable. Siete ángeles que tenían en su mano las siete plagas que son las postreras. Porque le ponía con su imaginación explicación a lo que veía. Y vi asimismo como un mar de vidrio revuelto con fuego. Un mar de vidrio, una pantalla, fuego, luces rojas, que estaban sobre el mar transparente, teniendo unas cítaras de Dios y cantando el cántico de Moisés, siervo de Dios. Después de esto miré otra vez, y aquí que fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y salieron del templo las siete. Espera un momentico donde describe esto. Antes, donde debe la... Describe los escritores, describe todo. Aquí está. Miré todavía y hay una nube blanca y resplandeciente, y sobre la nube sentada una persona semejante al Hijo del Hombre, un humano. ¿Por qué tiene que decir semejante al Hijo del Hombre? La cual tenía sobre su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz afilada. ¿Quién sabe qué tenía en la mano y a él le pareció una hoz, un mando, un control? Y en esto salió del templo, porque para él eso era un templo en el cielo, otro ángel gritando en voz alta al que estaba sentado sobre la nube. Bueno. Y salió otro ángel del templo en el cielo, salió también... Bueno, ustedes lo van a ver, está ahí, no perdamos tiempo. Ya les dije, antes del capítulo 15... Capítulo 16 también. Pero eso fue lo primero que abrí.
Pero yo que lo he leído, sé que hay una descripción mucho más detallada, mejor. Y a lo mejor en la Biblia que ustedes tienen está mejor, porque esta está muy modificada. Total que esto de los extraterrestres ya lo hemos visto en diferentes culturas, en diferentes épocas. Don Aurelio, por ahí en una descripción también de la Biblia se hablaba de un carro de fuego. Sí, también lo creo tengo. Creo que en Ezequiel. Búsquelo y les dice a ellos el capítulo, el versículo, porque yo también lo he leído. Que lo escriba en el chat, por favor. Vamos a continuar con los ovnis, Aurelio. Los que tengan experiencia de ovnis extraterrestres, que se expresen ya. Estaba el doctor Álvarez levantando la mano, pero creo que se fue, se cansó de levantar la mano. Allá. No, él está echando la bendición. No lo he vestido de cura y echando así. Rubén Álvarez, ¿puedes abrir tu micrófono? Hola, Rubén. Oiga, viéndolo bien, si tiene cara de santo. Bueno, otro que hable mientras tanto. Bueno, yo les comento algo, bueno, de lo cual voy a hacer un libre. ¿Me escuchan? Preséntate, Jader, por favor. Ah, ya, bueno. Para los que no me conocen. Famoso, pues, Jader. Para los que no me conocen, soy Jader Núñez, discípulo del maestro Aurelio. Y bueno, y quiero compartirles aquí una experiencia muy cortica, pero de una experiencia última que tuve hace poco. Imagínense ustedes por un momento estar en embarazo, tanto hombres como mujeres, porque tanto hombres como mujeres se embarazan, ¿cierto? Es correcto. Y resulta que a los 3 meses o algo así por el estilo, los médicos le digan, su niña viene sin el hueso nasal, su niña viene con una dificultad, una arteria más grande en el cerebro y una dificultad también en los riñones que lo obstruye, por lo cual tendrá que ser intervenida apenas nazca. Pruebas. Pues bien, este es el caso de Pilar, una discípula mía, se puede decir, que canaliza de manera maravillosa a un supuesto, hasta el momento puedo decir que supuesto ser extraterrestre, que se identificó como San en las primeras sesiones. He hecho como alrededor de 12 sesiones con ella porque fue un acompañamiento durante todo este embarazo. La primera sesión que se le hizo era para trabajar una ansiedad, una depresión, la cual sanó. Nos dijeron que iba a quedar en embarazo. Efectivamente quedó en embarazo a los 3 meses, ella ya estaba en su proceso. Ella fue la que me coordinó directamente una de mis idas el año pasado a Dallas, Texas. Efectivamente, allá pues nos reunimos, nos dijo cuántas personas iban a estar en ese momento, en ese lugar, en ese recinto, y tal cual así ha sido. Una de las cosas que este ser me dice a través de esta canalización de ella es, Jader, cuídate muchísimo, toma mucha agua porque tienes los tobillos resecos. Yo tomo poca agua, ya no lo sabía. Y efectivamente los talones reseco, porque sí es como una cuestión, me dice, vas a empezar a canalizar muy pronto y es importante que te hidrates para la conexión a tierra. Yo, listo, está bien. Me dejó sorprendido porque efectivamente ella no me conocía hasta ese momento físicamente. Efectivamente, la bebé venía con pruebas médicas, con ciertas dificultades médicas. Este ser, en una de las canalizaciones, yo le digo, bueno, listo, vamos a prepararla para las personas que no entienden lo que significa un bebé o una bebé venir sin el hueso nasal, significa venir con síndrome de Down. En este proceso fue un proceso bastante difícil para esta familia porque realmente para ellos fue un shock total. Es una noticia que no se esperaban y yo pienso que para cualquier persona, aunque no es nada del otro mundo, es obviamente el no esperar a un bebé en normales condiciones va a ser siempre algo muy fuerte. Ella me dice que le empieza a ayudar con ese tema. Yo le digo a este ser que me permita prepararla. Me dice, Jader, no tienes nada que prepararle porque le vamos a ayudar. San. Ah, listo, está bien. Le mandó a hacer mucha meditación, muchas cuestiones de colocarse hielo, meditar día y noche, meditar. Cosa que obviamente a mí como terapeuta me tensionaba muchísimo porque era la oportunidad para prepararla para el nacimiento y que en caso tal, eso fuera, no fuera cierto, fueran cosas de la mente de ella,
me iba a afectar a mí como terapeuta, me iba a sentir yo más bien arrepentido no haberla preparado para su, para el nacimiento de la bebé, para que aceptara a la bebé. Pasaron varias sesiones y siempre le insistía que me permitiera prepararla. Me decía, no tienes que prepararlo. Hazle una terapia a él, hazle una terapia a ella. Le hacía terapia, hacíamos canalización constantemente. Al octavo mes, efectivamente, se presenta un ser. Yo esperaba hablar con Sara en ese momento, con este ser que ya estaba canalizando, extraterrestre. Y me dice, Jader, hoy es el turno para otro ser que hemos invocado acá. Para los seres que usted le llaman maestros. Se presenta un espíritu de la verdad, se identificó como espíritu de la verdad. Hasta ese momento no conocía, sino hasta hace poco que me vi la película que el maestro Aurelio nos mandó de Allan Kardec, que hay también un espíritu de la verdad por ahí. Y este ser me dice, nos dice, Jader, hoy me han invocado aquí porque tengo que darles una noticia. Yo, bueno, espero que sea real porque esta es una de las terapias más importantes en mi carrera terapéutica. ¿Por qué? Porque o una de dos, o la preparo para el nacimiento de la niña que está a pocos días prácticamente, o ustedes nos dicen realmente si esto es cierto o no es cierto. Todos los videos están allí. Si es cierto, yo les prometo que les voy a escribir un libro de todo esto, de esa sanación. Me dice, Jader, lo vas a escribir. Sabemos de tu propósito y lo vas a escribir. Las pruebas se te van a dar. Ah, listo. La niña viene con normales condiciones. El milagro está hecho. Pues la niña nace justamente para el Día de la Mujer de este año y la niña en perfectas condiciones. Muy contrariamente a lo que los exámenes médicos decían. Sea canalización con ser extraterrestre, con qué, no lo sé, estamos en proceso todavía indagando y tratando de buscar como esa información para poder mostrar las pruebas. De hecho, las pruebas están, las médicas están, todos los exámenes médicos. Entonces, con base a todo lo que se ha dicho, con base a los extraterrestres, sin lugar a duda, pues, creernos nosotros el centro de la galaxia, del planeta, del universo, del cosmos, sería algo bien egocéntrico. Y pienso que hay mucho, mucho, mucho más allá y muchas más cosas donde la ciencia no alcanza todavía a determinar muchas cosas. El hecho de que la ciencia no pueda alcanzar a identificar aspectos internos del ser humano o externos al ser humano no significan que no existen. Hay muchas cosas más allá que todavía como seres humanos nos cuesta comprender, nos cuesta entender y sobre todo a la ciencia. Sin embargo, existen cosas que trascienden al ser humano, que obedecen a otra naturaleza y que existen, están más allá de nuestro alcance, de nuestra percepción humana o de nuestros propios esquemas mentales. Bueno, eso quería comentarle. Y el libro obviamente va a salir, bueno, ya voy a empezar a trabajar pronto en ese libro por las pruebas que tengo y voy a seguir trabajando en buscar más pruebas sobre ese tema para dar como, digamos una guía o algo, pues que ser de alguna manera que demuestre que fue un proceso que realmente no obedece a un proceso humano. Bueno, para los que me preguntaron ahora, Daniel, versículo séptimo, Daniel, versículo 10, 7 y 10, describe las naves que salen del agua, del mar, y otra nave junto al río, y describe los seres que salen de la nave, vestidos de blanco. No se los leo, pero ya les dije dónde está. Aurelio, ¿y usted por qué siendo ateo encuentra tan rápido eso en la Biblia? Porque yo lo he leído. Muchos que se dicen cristianos no lo han hecho. Ok, regresó el doctor Rubén Álvarez. Ya él nos va a hablar desde el punto de vista de la cultura de los indígenas. Que no sé qué cosa era hablar, pero ya cerró. A ver, ahí va a dar bendición, creo. Hola. ¿Cómo escuchas? Estás? Preséntate, tarde. Por favor, Rubén. Soy el doctor Rubén Álvarez Solís. ¿Sí me escucha? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, yo empecé a investigar en serio el fenómeno extraterrestre en el año 2000, 2001, cuando aparecieron los crop circles en Inglaterra, donde estaba la figura de un extraterrestre y el cuadro donde venía las razas supuestamente de una raza extraterrestre,
a mí me pareció algo fantástico y lo empecé a investigar. Al siguiente año, en el 2022, un médico, Steven Greer, se dedica a investigar el fenómeno extraterrestre y da la audiencia en el Congreso de los Estados Unidos y presenta el Disclosure Project, donde trata de hacer evidencia del fenómeno extraterrestre a nivel físico o de los actores humanos que han tenido relación con el fenómeno extraterrestre. Entonces, para mí, mi información que yo tenía era teórica. Yo leía muchos libros de un tipo, de otro tipo, y la acumulación de información era teórica. Sin embargo, poco a poco me fui metiendo un poco más a la investigación y llegué a la hipnosis, que gracias al maestro Aurelio Mejía Mesa aprendí la técnica. Y entonces, al principio hasta dudaba de la misma hipnosis, hasta que ya empecé a ver los efectos que produce la hipnosis. Y entonces, en el año 2014, después de un año que vino el maestro Aurelio aquí a México, fue un 14 de febrero del 2014, Día de los Novios aquí en México, cuando yo decidí dar una conferencia sobre extraterrestres en un congreso que había de neurólogos. Yo soy médico, tengo dos especialidades, tengo una maestría, soy académico, mi parte científica a veces no me impide a hablar sobre estos temas, como que es aparte ajena o parte aparte de lo que es la ciencia. Y entonces yo me aventé a dar esa conferencia con los neurólogos en un congreso médico. Ese día tomé mucho café, la conferencia fue muy comentada. Estuvo, por cierto, Candy Raigosa presente, que recuerdo. La cosa está que esa noche yo llegué a la casa y el maestro Aurelio acababa de subir un video de una chica que canalizó a un ser extraterrestre. Yo me eché el video completo y en los últimos 10 minutos de la hora que dura su video del maestro, el maestro le dice: ¿conoces a fulano de tal que está allá en Estados Unidos? Y la chica que había canalizado al extraterrestre: sí, lo conocemos y está haciendo un buen trabajo. ¿Conoces a fulano de tal que está en otro lado, en California? Sí, sí lo conozco. Y entonces el maestro no sabía qué preguntar y le pregunta: ¿qué sabes de Pakal o cómo que piensas de Pakal? Y el maestro Aurelio le dijo a la chica: Rubén Álvarez, esto va para ti allá en Villahermosa. Y la chica dice: nosotros conocemos a Rubén Álvarez y sabemos que va a empezar a hablar de nosotros. Eso para mí fue fantástico, porque el maestro no me avisó que subió su video, yo no lo llamé, yo no me puse de acuerdo con nadie. Fue la primera vez que yo di una conferencia sobre extraterrestres desde el punto de vista de la ciencia física, de la física cuántica, de la mecánica cuántica, mi desarrollo como investigador del fenómeno extraterrestre. Y me llega ese día un mensaje de un supuesto ser extraterrestre por medio de un video que sube el maestro, de una chica, y me dicen que ellos están pendientes de lo que yo estoy haciendo. Para mí fue sorprendente, formidable. Entonces, para resumir y no quitarles mucho el tiempo y darle la palabra a otros compañeros, quiero decirles que aquí la cuestión es si son físicos o son dimensionales. Para mí, creo que no son físicos, la mayoría son dimensionales o de tipo espirituales, o sea, están en otra dimensión. Es muy difícil para ellos que puedan penetrar en un medio físico o tridimensional como en el que nosotros vivimos. Por eso nos canalizan de otra manera, ya sea con hipnosis o de otras maneras. Número dos, los extraterrestres han estado presentes desde el principio de la humanidad y de los seres humanos. Presentes en contacto con, nos han dado las religiones en todo el mundo. Y por eso hay mucha similitud. Por ejemplo,
con las religiones hebraicas, con los mayas, por ejemplo, con las serpientes, las reptiles, por ejemplo, con los ángeles, con las visiones. Y por allí hay un libro que se llama Conciencia Divina, donde te explican cómo ha sido la evolución del ser humano queriendo hacer contacto con los dioses desde un principio, porque el ser humano necesitaba esa comunicación. Y había de dos formas, una que era de forma natural, por medio de ayuno, abstinencia, meditación, etcétera, y la otra es por medios, podríamos decir, artificiales, drogas. Y entonces, ¿cuáles son esas drogas? Pues la ayahuasca, la marihuana, etcétera, peyote, hongos, lo que ustedes gusten. Y de esa manera siempre se podían comunicar con los dioses. Ahora, esos seres con los que se comunican, ¿eran buenos o malos? Pues yo siempre pongo el ejemplo que así como hay animales en el mundo, hay seres en otra dimensión. Y así como hay seres humanos buenos, hay seres humanos malos. Y así como hay extraterrestres buenos y hay extraterrestres malos. Para terminar mi último punto, pues es así como yo pienso que hay una gran variedad de razas. Y de tal manera que la hipnosis a mí me hizo que la teoría se volviera práctica, porque entonces mi visión cambió. La hipnosis tiene que ser como una forma de entrar a esa dimensión y volver a salir sin necesidad de cosas artificiales o drogas o otra cosa, sino una forma natural. Entonces yo pienso que de esa forma los griegos, los hebreos, los egipcios, los mayas, los aztecas tuvieron comunicación con esos seres. Es más, no solo fue en ese tiempo. Pienso que los gobernantes actuales también tienen esa comunicación, o por decir así, ese engranaje o esa cadena o esos contratos para que puedan ser gobernantes. Hasta aquí. Y muchas gracias por dejarme participar. Ego, Rubén, ¿qué querrían de nosotros? ¿Sí me escuchan? Sí, ¿qué querrían de nosotros, digo? Tú que estás en investigación. Es algo muy difícil que lo tengo que decir. Pero nosotros generamos unas energías psíquicas que ellos se alimentan, algunos. Y esas energías psíquicas son lo que nosotros a veces llamamos defectos, pecados o egoicos. Por ejemplo, el sufrimiento humano. Donde hay sufrimiento humano, hay extraterrestres. Alimentan. Muy, muy interesante. Gracias. Entonces, la cuota de poder que dan a un gobernante es a cambio de algo, del sufrimiento humano. Oh. Creo que ya he dicho demasiado, perdón. No, muy, muy interesante, muchas gracias. Pablo Pulido, abre tu micrófono y preséntate, por favor. Seamos lo más probable, lo más posible, breves. Buenas tardes. Hola. Bueno, yo no estoy en el área de la psicología ni nada de esto. Recibí la invitación amablemente de ¿cómo se llama? La doctora Marisabel Franco, que me hizo una, de hecho, me hizo una sesión de hipnosis hace pocos días y me pasaron la invitación, la cual agradezco mucho. El tema en verdad es de mi interés. Yo también, yo soy, soy venezolano, viviendo acá en Colombia, y yo tengo, no sé, alrededor de 30 años en esto, o sea, leyendo solamente, como dijo el participante anterior, documentándome por mi propia cuenta, leyendo muchos libros, he tratado de tener una especie de conciencia en cuanto a qué leo, a qué. Hay mucho material allá afuera, hay mucha información y se puede prestar a lo que llaman en algunas escuelas. ¿Qué experiencia has tenido? Particularmente con extraterrestres o con ovnis o como le quieran llamar, no he tenido experiencias como tal, pero sí quería aportar, y lo voy a dejar acá en el chat,
una dirección de internet, no pertenece a la Biblia, pero sí pertenece a, es un cuadro que fue dibujado por allá en el año 1561, llamado Fenómeno Celeste de Núremberg, donde, como pueden ver, no es solo la Biblia donde comentan que vieron cosas en el cielo, carros de fuego y todo, sino que podemos ver aquí en un cuadro mucho más reciente. No había cámaras fotográficas, pero imaginen la cantidad de cosas que vieron en el cielo que solo lo pueden atribuir a un milagro. Y así como este, hay otro, creo que hay otro que menciona más abajo, Bueno, entonces fenómeno dejas el link ahí Basilea. para dar espacio a otro. Ya sabemos que tú lo vas a colocar. Okay. Bueno, era eso lo que quería comentar. Gracias, Muchas Pablo. gracias. Gracias, Pablo. No sé si sigue el doctor Ramiro o Diana, ¿cuál de los dos? Creo doctor Ramiro porque Diana ya participó. Permíteme, Dianita. Doctor Bueno, Ramiro Montaña. es muy corto. Somos una fábrica de emociones y sentimientos, ¿no? Entonces, alguien mencionó sobre la energía. Energías de polaridad negativa o de polaridad positiva. Entonces, es por ahí, creo, ¿no? Más experiencia no puedo explicar. Somos candidatos para los ovnis. Ahora Siriana y después José Marchen. Vale, bueno, muchas gracias, Rocío. Bueno, yo soy terapeuta holística, entonces hago diferentes tipos de terapia. Y recientemente me han pasado cosas diferentes. Yo he visto seres de diferentes dimensiones. Aquí en mi casa, en mi cuarto, algo muy similar a aquello que muestran estos seres con cabeza como de pera, con los ojos así grandes, muy delgado, como sin ropa. Y yo, como ya los he visto en un par de ocasiones, de hecho aquí en mi salón, aquí en este mueble, también una vez me quedé dormido y ahí había otra vez un ser de estos. Entonces yo, lo que yo veo es que son seres traslúcidos. Yo, lo que he podido percibir de ellos es que no hablan, pero si se quieren comunicar, no solo nosotros los estamos buscando a ellos, ellos nos están buscando a nosotros. Y yo lo que he sentido es que sí tienen diferentes densidades. Es lo que yo he sentido. Desde el cuarto, desde mi cuarto, desde mi ventana, yo vivo en un tercer piso. Yo en algún momento, a mí me despertaban en las noches y me pasaron durante mucho tiempo, me despertaron en la noche, miro por la ventana y había esta figura que se llama la flor de la vida, pero estaba en colores, como si estuviera rodeando el planeta. Entonces yo me quedé mirándola y decía, yo estoy despierta. Y decía, ¿y a mí a qué me sirve esto? Entonces yo no, yo pienso que ellos se quieren comunicar, que ellos sí están mandando mensajes, que lo están haciendo desde hace mucho tiempo, pero no lo he podido descodificar. En mi ventana, en esa misma por la que yo vi la flor de la vida, había una vez una, me pusieron una pantalla con un alfabeto que yo no entendí, como la pantalla de un computador, y yo veía símbolos, símbolos, símbolos. Hoy en día hago lectura de runas porque se me asimilaron, pero yo pienso que sí se quieren comunicar, pero no. Y lo que dicen es verdad, hay unos que son más simpáticos que otros porque hubo uno que en algún momento vino, yo estaba durmiendo, tenía la boca abierta, yo sentí que alguien me dijo sí, algo así como cierra la boca, pero no me lo dijeron, sino que me dieron una pequeña palmada, yo abrí y era este ser, dio media vuelta y se fue. Entonces no lo sentí perverso para nada, pero yo pienso que sí hay seres en otras dimensiones. Así es, Y ok, bueno, gracias, pues, José. gracias. Buenas tardes a todos. Soy José Machain, en Tepic, Nayarit, alumno de Doménico y maestro Aurelio. Lo que yo le quiero compartir es una experiencia que tuve alrededor de unos 4 o 5 meses atrás, en donde yo estaba dormido supuestamente y sentí claramente que entraba alguien a mi puerta, a mi cama y me abrazó. Yo supuse que era mi madre, muerta hace 11 años, porque seguido viene y me hace lo mismo, me abraza, me habla y me comparte cosas. Pero lo raro es que yo sentí escalofrío cuando este abrazo se me da y yo abro los ojos y era un ser repugnante, con la cara de mi madre, pero repugnante, y este ser desapareció. Rápidamente les quería compartir eso y además también invitarlos a que investiguemos un poco más
fenómeno ovni, o como no sé cómo le llaman actualmente, en el monte Shasta. En el monte Shasta se habla cosas y cosas. Sobre todo, creo que estos seres frecuentan mucho los volcanes activos o inactivos. Aquí en México, el Popocatépetl, se ha salido mucha información al respecto, pero a mí lo que me tiene sorprendido es lo que se habla del monte Shasta en California. Y sería bueno, muy interesante, investigar al respecto. Yo en lo personal, el próximo 12 de octubre de este año, viajaré directamente a San Francisco y haré hasta lo imposible por ir a ese monte Shasta y ya les compartiré. Gracias, gracias, gracias. Tienes que compartir, no vale que tú solo vivas la experiencia. Por supuesto. Ajá. Y bueno, creo que de lo que están compartiendo en este momento coincide con lo que dice el doctor Álvarez, ¿no? Ellos vienen o están en otra dimensión, por eso que se ve traslúcido, que quieren comunicarse, que ellos quieren o que viven de esa energía. Si algunos tenemos más energía, otros menos energía, entonces algunos se manifiestan, otros no. Tendría un poco de sentido, ¿no? Entonces, pero habíamos quienes ver para creer, dice, ¿no? De todas maneras está muy interesante. Me gustó la presentación de hoy día de nuestro café también. No sé si el maestro Aurelio quiere cerrar antes de que comparta que el próximo fin de semana, el 14 y 15 de octubre, se va a llevar a cabo el seminario Ver con otros ojos, que lo está haciendo el doctor Ramiro Montaño con Aurelio, ¿no? Pues se van a comunicar con Roxana González al +57 32 15 42 38 92. Repito, 57 32 15 42 38 92, la próxima semana. Así que apúrense para ver con otros ojos. Y luego continúa el curso intensivo presencial en Medellín, Colombia, que es del 10 al 13 de noviembre. También ya falta poquito, un mes, ¿no? Ahí se comunican con Miriam González al +57 32 34 14 84 62. Repito, +57 32 34 14 84 62. Y luego el otro año, el 20 de septiembre, el maestro Aurelio va a estar acá en Perú, y también nos vamos a ir a Paracas. En Paracas está Paracas, en Nazca también, que hay todos estos eventos de ovnis, así que vamos a poder también compartir con ustedes. Y cuando, para lo que deseen, comunicación con el maestro en Perú es conmigo al +51 999 88 9412. Maestro, bueno, ¿te de los ovnis? Sí, veo uno de los mensajes que pusieron ahí ya a punto de terminar, que dijeron que el monte Shasta, que está en California, del cual conozco muchas historias de primera mano, muy interesantes, es el hogar del arcángel Gabriel o el arcángel fulano. Los humanos somos muy dados a poner nombres a las cosas. Incluso aquí en Medellín fue famoso un almacén que estaba en la calle Carabobo, y fue famoso por su nombre. Se llamaba el almacén sin nombre. Pues resulta que en la religión de Abraham, como lo dije en cierto momento en otro foro, creen en unos seres alados, con alas cubiertas de plumas, blancos, porque no los imaginan negros y no blancos. Pico no les pusieron, afortunadamente, porque sí se vería muy raro un ser como un humano con alas y con pico. Pero aceptemos eso. ¿Dónde está la cosa? Que a esos seres alados, invisibles, intocables, porque hasta ahora que yo sepa nadie lo ha tocado, les han puesto nombres y categorías: ángeles, arcángeles, querubines, tronos, serafines y potestades. Y algunos ángeles y arcángeles le han puesto nombres.
el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel. Y alguno de esos arcángeles le han puesto una espada. Y yo pregunto, si supuestamente son seres de bien, de amor, de paz, ¿para qué tiene que tener una espada? Pero en fin, los nombres. Si estos seres no son humanos, su comunicación no es oral, no es vocal, no necesitan conjunción de sílabas, no necesitan sonidos. Por lo tanto, Gabriel, Miguel, Luzbel, eso no debe ser así. No tienen nombres. ¿Por qué? Porque la comunicación, en ese caso, asumiendo que eso fuera cierto, es telepática. Pero el ser humano es feliz de estarse comunicando con arcángeles. Ah, no, yo tengo comunicación directa con el arcángel Gabriel. Yo tengo comunicación directa con el arcángel Miguel. Yo tengo ego. Ego te absolvo tú, dice por ahí en cierta parte. Desde mi punto de vista, no creo en eso. Y le aconsejo a los que no quieran creer que tampoco crean en eso. Y yo creo que ya con eso despedimos, porque nos vamos alargando en ese tema y si es de religión, sí que es cierto que nos vamos lejos. Pero si quieren hablar de eso, también hablamos en otro foro. Porque un día me puse a hablar de eso en mi canal de YouTube. Tenía 68 mil jugadores, seguidores. Tenía 4.800 videos. Y me puse a hablar de Biblia. ¿Aurelio y qué? Me cerraron el canal. Me quitaron 4.800 videos y 68 mil seguidores. Entonces me da el favor y no me preguntan de Biblia en estos foros. Y nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos encontramos en 2 semanas. Recuerden que la próxima semana tenemos el curso. En noviembre el presencial en Colombia y en septiembre del próximo año acá en Perú. Un fuerte abrazo. Gracias, gracias, gracias. Cualquier cosa me escriben a mi WhatsApp. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, gracias. Gracias a ustedes, la verdad. Hasta luego.